Completa felicidad. Estoy tan contenta de estar aquí en esta piscina de nuevo. Y parece que no hay nadie. Han hecho muchos cambios, la verdad. Recuerdo que cuando estuve aquí, lucía esto totalmente diferente. Como me encanta regresar a esta piscina. Es agradable, la verdad. Oye, el calor que hace hoy es enorme. Ay, el calor está insoportable. Ay, qué fresca está el agua. Necesito ir a cambiarme y ponerme un traje de baño, porque es que debo entrarme a la piscina. Estoy sudando y no lo soporto. Así que voy por mi traje de baño. Sí. Ay, ahora sí que puedo entrarme y bañarme en la piscina. Necesito refrescarme. Ya no puedo más con tanto calor. Ay, me encanta mi traje de baño. Ay, olvidé mi cell phone. Voy a ir a buscarlo. Ay, ¿cómo pude dejarlo? Y la verdad es que me entretuve hablando y usando Instagram. Ay, soy adicta. Pero ahora sí. Ahora sí voy a entrarme a la piscina y voy a refrescarme bien como se debe. ¿Eh? ¿Estoy viendo bien? No. Estoy alucinando eso. Eso me tiene que estar pasando, no, no es lo que estoy mirando, no, 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 no. Esto no es real. Las sirenas solo existen en los cuentos. No, estoy viendo mal. Me va a dar algo, la verdad. Me va a dar algo. Esto no puede ser. No, no puedo creerlo. Pero, ¿por qué me pongo así? Es un impacto esto. Nunca en mi vida había visto una sirena tan de cerca. Aquí, en la casa, en la piscina. No, no, no. No, no, no. No. Regresó. No puede ser. Me vio y se desmayó. Volvió a pasar esto otra vez. ¿Sé por qué pasa? Si soy una sirena, no tiene nada de raro. Ay, ¿qué hago para ayudarla? No puedo dejarla así. ¿Y si se queda así inconsciente? Ay, ¿qué hago? Oh.
Bueno, debo arriesgarme, acercarme a ella e intentar ayudarla porque no quiero ser culpable de que se muera por mi culpa y luego no, no, imposible. Ay, piensa, piensa, piensa. Hola, hola, hola. Por favor, despierta. Despierta. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ay. Otra vez pasó esto. ¿Por qué se desmayan cuando ven una sirena? No entiendo. Creo que viene alguien. Debo esconderme inmediatamente. No puedo dejarme ver de nuevo. No puedo. Amiga, no vas a creer la buena noticia que tengo. Ah, pero si Nikki no está aquí. Ah, seguro está afuera en la piscina. Es que con tanto calor. Yo la verdad estoy sudando con toda esta ropa puesta, pero tenía que ponerme esta ropa. Debía presentarme así, vestida seria. Voy a buscarla. ¡Nikki! ¡Nikki, qué te pasa! Estás ahí en el suelo tirada. ¿Qué te ha pasado? Está desmayada, inconsciente. ¡Nikki! ¿Qué le pasó? Como que le pasó lo mismo que a mí. Tengo que llamar a una ambulancia inmediatamente. Parece que lo de ella puede ser un poco más serio que mi desmayo. No te preocupes, amiga. Ahora mismo voy a llamar. Tengo que ayudarte. No puedo dejarte así. Aquí tengo el celular. Voy a llamar. Voy a llamar ya. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué hago aquí tirada? No he comido bien hoy. No sé qué me pasa. Me voy a descansar en la cama. No sé qué me pasó, Teresa. La verdad, no sé. Adiós. Qué raro. ¿Será que Nikki también vio a la sirena? Sí, le pasó lo mismo que a mí. Ahora sí que estoy preocupada. Ya son dos que en esta ciudad saben que soy una sirena. Nadie puede saberlo, nadie puede delatarme, nadie debe recordarme, reconocerme. Debo hacer algo, debo ser muy cuidadosa. Ojalá no recuerden mi rostro.